Particularmente al tener los animales aquí y ver la forma como ellos se han desempeñado en el clima de Guanacaste, cómo han crecido, cómo se han desarrollado y lo bien que viven, pues fuimos viendo la importancia de no solo de mejorar la calidad de vida de ellos, sino nos percatamos también que en otras partes del mundo estas especies estaban en peligro y que curiosamente en nuestro país, por el meridiano, la ubicación de la propiedad, por todos los procesos que hacemos por cuidarlos, están creciendo fuertes, sin depredadores que los afecten. Entonces, realmente ha sido como un cometido de la empresa trabajar para ver si podemos lograr que las especies subsistan más tiempo, ¿verdad? Evitar la extinción de ellas. Si podemos colaborar con el planeta de esa manera, pues sería un buen aporte de nuestro lado, ¿verdad? Deja tocar ya. Igual la madre está ya un poco alterada porque mueva la cola. Ajá. Y está protegiendo al bebé, entonces dice, calma, no pasa nada. Aquí estoy yo. En el momento actual, nosotros tenemos ya 4 generaciones. Digamos, ahora tenemos bisabuela, abuela, hija y nieta. Si siga en este mismo orden, nosotros quizás vamos a reproducir hasta 8 generaciones normales, digamos así, para no declinar por parte de consanguinidad. Es capacidad de este parque por el momento. En caso si van a hacer un canje con otros materiales genéticos como machos o otras hembras, puede ser que va a influir eso en todavía más éxito en reproducción. Isabel es súper dócil. Esta que te ven aquí de este lado. Esta que viene acá se llama Mía. Hola, Mía. Isabel es demasiado amigable. Cuando en África llega una temporada en que ya los animales no puedan reproducirse de manera natural, aquí vamos a tener un banco que puede servir como referencia para poder intercambiar ya sea semen o igual intercambiar algún tipo de animal. Además, recordemos que lamentablemente este hermoso ejemplar de animal se encuentra en grave peligro de extinción por la caza ilegal. La gente las mata para obtener la piel para venderla en el mercado negro o ahora está muy de moda lo que es el uso de trofeos con jirafa. Recuerden que
el periodo de gestación de la jirafa es de 1 año y 3 meses. Es sobre embarazada una hembra jirafa. Y por lo general, cuando la cría nace, cae de 2 metros de alto. Además del golpe que la cría se lleva cuando cae, eso sirve para cortar el cordón umbilical. Amiga, ¿qué le parece tener esta interacción con este tipo de animal? ¿Qué le parece que tengamos un banco genético en Costa Rica de estos peces? Muy importante, nos damos a conocer en el mundo de que Costa Rica puede mantener una especie tan hermosa como esta.